Muy, pero muy, pero muy buenos días, caminantes. Buenos días. ¿Cómo nos va? Nos reciben en la vereda de Santa Rosa. Buenas, buenas. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Mucho gusto, José. Mucho gusto. Buenas, ¿cómo José? Les va? Eduardo Rosa. ¡Bienvenidos a Santa Rosa! Así, de una vez comenzamos, caminantes, con el calor de la gente que nos recibe aquí en esta vereda Santa Rosa, y ya nos encontramos en la casita del Colibrí para desayunar en compañía de nuestro amigo Eduardo. Ustedes también pueden venir hasta acá y empezar su mañana de esta forma, no importa la lluvia. Buenos días. Este es nuestro cuarto día en el corregimiento El Encano del municipio de Pasto. Aquí es donde se encuentra la asombrosa y misteriosa Laguna de la Cocha. Ya hemos recorrido su hermoso puerto y también conocimos cómo la guerra se ha transformado en oportunidades. Hemos confirmado cómo el turismo comunitario se ha encargado de construir una visión diferente de progreso en esta región. Ya no es el carbón vegetal la principal fuente de ingresos, sino que el turismo se ha convertido en la esperanza de estas tierras tan ignoradas por el Estado colombiano. Pero estamos acá para dar a conocer los corazones de cada una de estas personas que los van a recibir en la vereda Santa Rosa. Esto es turismo comunitario del bueno. ¿Dónde está el cumpleañero? ¡Aquí ando! ¡Hola! ¡Hola! Sobre todo ofrecerles la calidad del aire puro de nuestra vereda, de nuestra región, lo que nosotros ofrecemos. Un gusto tenerlos aquí, pueden seguir, sentarse, descansar un ratico y para servirse un pequeño desayuno. Muchas gracias, don Eduardo. ¿Con permiso? Sí. Es súper importante poder disfrutar de estos lugares en compañía de la gente de la región, poder encontrar en el turismo no solamente la diversión, sino como siempre les hemos dicho, el conocimiento. Así que pues de esto se trata, de poder interactuar con la gente, de poder conocer qué es lo que piensan, cuáles son sus sueños. Mientras tanto les queremos contar que aquí mismo, en la Laguna de la Cocha, donde nos hemos hospedado durante las últimas noches, de hecho los invitamos a ver nuestros anteriores videos para que conozcan las Torres de la Paz, un antiguo mirador de las FARC. Los invitamos a ver un páramo que está por debajo del bosque Alto Andino, que todavía no nos lo explicamos, y ya pues aquí en este complejo de humedales. Es una aventura que en realidad uno podría durar acá mucho tiempo y no repite el plan. Así es. Por ahora vamos a desayunar, porque la aventura hoy apenas comienza. Así es, caminantes, en este tipo de instalaciones con la maravillosa vista de la Laguna de la Cocha, saludamos a todas estas amables personas que hacen parte. Muchas gracias por visitarnos, muchas gracias, y que no nos olviden. Jamás. Sigamos trabajando. Muchas sí, gracias. Bueno, mucho gusto, muchas gracias. Bienvenidos aquí a la vereda de Santa Rosa, gente amable y acogedora. Así es. Bienvenidos a nuestra parte, don Santi. Listo. Entonces, caminantes, ustedes no se preocupen, que el recibimiento es por parte de estas amables personas. Todos somos colombianos, todos pertenecemos a este hermoso país y todos nos caracteriza esa amabilidad, esa cordialidad. Así que no solamente se compone de un lugar natural supremamente hermoso, sino del calor humano y las ganas de salir adelante de estas maravillosas personas. Esta es la vereda Santa Rosa y eso apenas comienza. Con las botas puestas y el camuflado puesto, vamos a iniciar un recorrido en lancha por toda la vereda. Vamos a ir a conocer hasta dónde va esta vereda. La lluvia nos acompaña, pero pues es normal en estos meses. Estamos en mes de lluvias, así que a gozárnosla. Caminantes, iniciamos este recorrido para conocer cómo es la vereda Santa Rosa desde la Laguna La Cocha. ¿Qué es lo más bonito de esta vereda? Lo más bonito, pues buenos días. Buenos días. Buenos días, señor. Buenos días, señor. Y bienvenidos a todos a los que vamos aquí en esta lancha, que estamos haciendo este recorrido para conformar el turismo. A través de estas imágenes demos a conocer
al mundo, se puede decir, porque este es el lago más precioso de nuestra Colombia. Que viva nuestro Lencano, que viva nuestro humedal, donde tenemos el frailejón gigante, oiga, desde la orilla del Naranjal. Y pues vamos siguiendo. Ahorita estamos haciendo un recorrido para mirar desde el lago, mirar dónde queda nuestra vereda. En la fiesta de Santa Rosa seguro que yo me vengo a tomar la chicha de jura de tanta gana que tengo. Así es que pues... ¡Abrazo! ¿Y la chicha dónde está? Pues ahorita ya no se la hace. Vamos a seguir ya por aquí, que nos saca al túnel, es el túnel. Sí, señor. Donde habitaba antes un convento. Ahora pues lo vamos a restaurar con la ayuda de ustedes. Ah, bueno, vamos. Nos toca ir a trabajar, a restaurarlo. Listo. Sigamos conociendo. Nos va acompañando toda la comunidad, la gente bonita, la gente amable que nos recibe con sus brazos abiertos. Aquí vamos conociendo un poco más de lo que rodea la Laguna de la Cocha. Estamos en entrada al convento, antiguo monasterio, donde fue construido ese túnel, supuestamente el padre Carlos para entrar material para construir el túnel. Aquí por aquí simplemente trabajaban las hermanas de ese convento, y como pueden ver es un sitio muy hermoso donde podemos caminar por debajo de los árboles mirando las raíces, y la dirigimos hacia el antiguo convento. Perfecto. Ruinas, pero la idea es conservar este monumento para mostrar a los turistas que aquí existió una antigua escuela, un convento, un padre que lo construyó, también la comunidad, y también se dice que los indígenas del Putumayo han venido a colaborar y construir esto. Cuenta la leyenda que en el año de 1940 un sacerdote italiano llegó hasta estas tierras nariñenses a edificar un convento a orillas de la Cocha. Por aquí transcurrieron los años de infancia de muchos pobladores, y hoy en día el misterio ronda esta edificación que pone los pelos de punta. Hemos llegado al objetivo principal de esta mañana, y es llegar hasta este convento, en donde se puede sentir un ambiente totalmente misterioso, totalmente tenebroso, en donde empezamos a entender un poco la historia de este pueblo, de este corregimiento llamado El Encano. En estas paredes pasaron muchas cosas. En estas paredes de bareque hay historias que se cuentan. Como ustedes saben, las paredes también hablan. Y vamos a entrar a mirar qué podemos encontrar en este lugar. ¿Vendrían ustedes de noche? ¿Se atreverían a venir de noche a un lugar como estos? Coméntenos abajo. Mientras tanto, vamos a escuchar las historias que nos cuentan los pobladores de esta vereda Santa Rosa en El Encanto. Aquí es aquí donde eran los salones de clases, donde las monjas dictaban clases a los alumnos de Santa Rosa. Era un internado. Aquí hay muchachos que del Encanto que venían aquí a dormían y recibían clases. Ellos dormían con el padre Carlos en la iglesia, en la
en la casa que está más acá arriba, que se llama la Casa Elena. Antes les invitamos que vengan a conocer este convento del año 50, que lo tenemos, pues, lo pensamos restaurar, pero pues por la idea de ustedes ojalá lo puedan lograr. Justamente en este momento estamos entrando a la casa donde dormían las monjas. Este es el convento y acá estas paredes esconden misterios, esconden historias, y hoy en día se proyecta como un lugar para que todos los viajeros vengamos a visitarlo, reconstruyamos la historia que está latente aquí en estos muros. Ustedes están invitados a venir acá. Si les gusta la fotografía, el misterio, una luz bien bella para fotografiar, pues este lugar es el indicado para eso. ¿Qué tal pasar aquí una noche? ¿Qué tal aquí sentarse con los amigos a hablar? O escuchar a las personas de acá mismo contando algunas historias. Data del año de 1940 a 1950. Su construcción tardó un aproximado de unos 5 años. Los encargados de construirlo fueron los mismos campesinos y los indígenas que habitaron esta región por medio de la minga. Bueno, caminantes, ya dejamos este hermoso convento en donde revivimos toda la historia, la ancestralidad de todo este pueblo a través de todos los cuentos, todas las anécdotas que nos contaron sus habitantes. En este momento iniciamos un ascenso bajo la lluvia hacia un espectacular mirador de toda la región, y donde obviamente podremos observar no solamente la vereda de Santa Rosa, sino también la hermosa laguna La Cocha desde otro punto de vista. Lástima que esté lloviendo, porque realmente, si ustedes lo alcanzan a apreciar, el mirador es muy bonito. Desde acá podemos ver casi toda la magnitud de la laguna de La Cocha, y además al frente tenemos unos cerros espectaculares. ¿Y qué se dice de la caminata en donde pudimos disfrutar del campo y ver todos los cultivos que tradicionalmente tienen aquí los habitantes de este corregimiento El Encano, en las veredas de Santa Rosa? Bueno, ¿y qué? ¿Cómo van por acá? ¿Están como tristes? ¿Frío? ¿No está haciendo calor? Sí, aquí oscilan las temperaturas de 8 a 12 grados, pero ahora parece que estamos más ¿sí? abajo. Pues yo tengo calor. Tanto caminar, así es lo 8 que... a 12 grados, ¿no? Sí, es lo que acá sí. Entonces tienen que venir abrigaditos también. Sí, traer ropita y botas para cuando de pronto se ofrece aquí esta temporada de lluvia. Entonces con las boticas ahí vamos bien abrigados. Lo importante de esas cosas son apreciar nuestra naturaleza, el aire puro que respiramos. Como pueden ver, al frente tenemos el cerro El Campanero, que también tiene su historia, tiene su historia cuando la Cocha se encantó. También tiene su historia, pero lo importante es la alegría de la gente, lo importante que nosotros vamos a conocer este nuestro territorio espectacular y lo fantástico que es caminar por esa vereda, la tranquilidad y la paz que se transmite por aquí, por esta vereda. Así que, caminantes, bienvenidos. Esta es nuestra vereda Santa Rosa. Bueno, ¿y qué les parece si aprovechamos para cantarle el feliz cumpleaños a José Manuel, que está de cumpleaños? ¡Buena! ¿Sí? ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Feliz cumpleaños, José Manuel! ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Hurra! ¡Gracias, mi gente linda! ¡Ay, que traigan el aguardiente!
oyentes, te invitamos a vivir. Me caí de la nube en que andaba. Así es, Cadena 3D, aquí vamos, acomodaditos. El calor humano es el que nos protege hasta ahora en la vereda Santa Rosa, en el Encano. Bueno, caminantes, y aquí veníamos caminando y efectivamente llegamos a donde preparan los dulces. Tengo aquí unos dulces, pero pues poquito, para nomás de indicarles, el dulce de chilacuán. Esta es una variedad de chilacuán que es una mermelada, ¿sí? Miren. Es una mermelada para comer con pan o galletas. ¿Y qué es el pero chilacuán? Viene, bueno, chilacuán es una fruta que hay acá en el Encano. Mírenlo, acá lo tengo. Papaya de lo frío. Papaya de lo frío, pues sí, mírenlo, aquí lo tenemos. Este es de este, así yo. Y voy a traer una calabaza. La calabaza, esta es, también se dan, son de aquí. Como decir, en el abrigado es el zapallo, ¿no? Y aquí es el dulce de calabaza. En la fiesta de Santa Rosa yo también quiero estar tomando la chicha de Juras, que es una fiesta tradicional. Hubo tiempo, caminantes, hasta para peluquearnos aquí, como sí, la ven. Así que si viene por acá, ya están mechuditos, también les hacen el corte. Atendemos. Caminantes, bienvenidos al punto del relax. Los espero. Aquí fue al revés, primero el postre y ahora el almuerzo, porque así de esto se trata, de ir de casa en casa, probando todas las delicias. Y ya llegamos aquí, a donde doña Nayi. Que miren dónde vive. ¿Les provocaría a ustedes vivir aquí? Miren, esta hermosa casa, aquí con esta vista espectacular y un hermoso cultivo de papa que sirve para alimentar a todos, a propios, a viajeros. Así que aquí ya estamos, caminantes, para comernos un delicioso y suculento almuerzo preparado con mucho amor, que sabemos ese es el ingrediente que aquí no ahorran. Derrochan amor en cada plato, en cada saludo, en cada postre que nos han dado. El cuy asado es famoso en Nariño porque es uno de nuestros platos más tradicionales que tenemos. Y consiste en primero en la crianza, que es desde el principio, que toca el criarlo con hierba, porque el sabor del cuy con hierba es mucho más rico. Después de eso viene lo que es la preparación, se lo pela, que decimos normalmente nosotros, se le quita las vísceras, lo que tiene adentro, y posteriormente viene lo que es salado, de un día para otro, porque no se puede hacer ahí mismo, para que coja sabor, mejor sabor y mejor sazón. La sal ya depende de uno, si quiere echarle ajo, cebolla, las hierbas que hay acá, lo que es tomillo, lo que es albahaca, para que quede mejor sazonada. Y luego si viene la asada directamente en el carbón. Es un sabor completamente nuevo, en realidad sí sabe a campo, sabe a nuestra tierra colombiana, es un sabor completamente hogareño. ¿Qué opina, Gustavo? Muy diferente, ¿no? Muy rico. Muy sabroso. Cuyito tostadito. Sí, entre más maduro sea el cuy, queda más crocante. ¿Ah, sí? Porque si es muy tierno, o sea, la piel queda como muy arrugada. Muy arrugada y no es tan crocante. Pero entre más maduro sea el cuy, generalmente de 6 meses para arriba ya es bueno para no comer. Muy bueno. Después de haber almorzado ese delicioso plato y de haber conocido un poco de la gastronomía de la región, ahora nos encontramos a pocas cuadras de donde estábamos para conocer otro restaurante que también les puede ofrecer a ustedes diferente gastronomía. Muy buenas tardes. Buenas tardes, bienvenidos. ¿Cómo me les va? Caminante 3, bienvenido, muy buenas tardes. ¿Cómo me les ha ido? Sí, muchas gracias. Bueno. Bienvenidos aquí al restaurante central de William Miramá y el grupo. Aquí les presentamos el,
lo que estamos trabajando aquí nosotros, ¿no? Yo me he dedicado ya desde mucho tiempo, unos 15 años atrás, al cultivo de trucha. Somos especialistas en la trucha de 3, de 4 kilos, de libra. Y hoy se nos ha venido con estas asociaciones, estos grupos que se están armando de gastronomía, ofrecer aquí en esta casa restaurante pues lo que es la trucha, ¿no? En las diferentes, en filete, en entera, como quieran, tenemos. Y también tenemos las sopas, cómo se va a preparar. Uh-huh. Con el repollo, la calabaza, el choclo, las arvejas, todo lo que producimos aquí en el campo. Va a ser una comida gastronómica y con... No son cultivadas pues las con químicos, ¿no? Orgánicas. Son con orgánicos. Vamos caminando como los caminantes que recorren Colombia acompañados de la gente linda, de la gente bella, que los quiere recibir, que los están esperando. Por eso no paramos en ir retratando los rostros de las personas que los van a recibir acá. Tenemos un grupo que trabajamos en artesanías como son los tejidos. Elaboramos también los dulces como es el de mora, la mermelada de chilacuán, el esponjado de mora y el dulce de leche con queso y dulce de mora. Perfecto. También las pomadas que son de caléndula, de rosas, de tomillo, de eucalipto y la transformación del aceite de romero. El chilacuán también es medicinal como para la gastritis, más que todo para el sistema digestivo. Bienvenidos caminantes. Lo mejor del turismo comunitario, caminantes, es que usted de casa en casa le van dando comida. Mire, aquí ya llegamos a donde nuestras amigas artesanas, creadoras de estas deliciosas preparaciones que les da la misma tierra, y ahora nos las vamos a deleitar. Caminantes, bienvenidos a Comer Cuy aquí en la vereda Santa Rosa, corregimiento del Encanto. Sean bienvenidos, ya que estamos para atenderlos con mucho gusto. Sí, ¿cómo la ven? ¿Cómo la ven? La vereda Santa Rosa da para quedarnos toda la vida, mejor dicho, porque acá nos sentimos muy bien recibidos, supremamente acogidos por estas hermosas familias que ya nos llevan muy llenos. Pero bueno, de eso se trata. De venir a conocer esa gastronomía y todo lo que hace únicas estas regiones. Todas las familias que ustedes han visto hacen parte del turismo comunitario. Todos ellos están dispuestos a ofrecerles a ustedes un recorrido en donde no les va a faltar nada, ni diversión, ni alimentación, mucho menos la música. La música siempre va a estar presente, por eso por aquí ya nos estamos preparando para una serenata frente a la linda y colorida capilla de Santa Rosa. Qué lindo que es mi Nariño, un sitio muy colombiano. Qué lindo que es mi Nariño, un sitio muy colombiano. Demuestra por su cultura lo que tiene en el Encanto. Demuestra por su cultura lo que tiene en el Encanto. ¡Viva Santa Rosa! ¡Bienvenidos, caminantes! Caminantes, realmente una aventura espectacular, una vivencia única aquí en Santa Rosa. Yo creo que José Manuel no había pasado un cumpleaños como el de hoy. Jamás. ¿Quién dijo que me había comido como 4 almuerzos, 25 postres, 3 aguas de panelas, 4 truchas, un cuy en un solo día? Eso solo se puede vivir aquí en Santa Rosa, rodeados de esta gente tan linda y tan amable que nos abrió las puertas, no solo de su casa, sino de su corazón para recibirnos.
Estamos totalmente seguros que así va a ser con ustedes. Ellos están muy ansiosos y esperándolos a todos ustedes para que vengan y disfruten de esta maravilla de pueblo. No solamente estamos hablando de lo natural, de lo arquitectónico, sino también del corazón de personas que los van a recibir y los van a querer como nos quisieron a nosotros, como sus hijos. Es exactamente lo que dice Gustavo, no solamente naturaleza, no solamente diversión, gastronomía, saber ancestral, arquitectura, es este cariño lo que hacen especial, lo que hacen especiales a cada uno de los lugares a los que podemos llegar los caminantes. Así va terminando este día y nos vamos supremamente contentos porque hoy sentimos que hicimos nuevos amigos. ¡Y que viva Santa Rosa! ¡Viva! ¡Caminantes! ¡Ese eres tú! Muy bien. ¡Oh!